Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo una interesante conversación sobre el futuro de las misiones de astrofísica de la NASA, desde el telescopio espacial Hubble, la misión Kepler, el James Webb Space Telescope, que será lanzado en 2019, y las misiones que se vienen una vez que este telescopio ya esté funcionando. Todo eso con una persona increíble que sabe demasiado este tema porque es el científico del programa de las misiones de astrofísica de la NASA, Mario Pérez. Así que espero que disfrutes esta conversación sobre el futuro de las misiones de la NASA. Y como siempre, en los primeros minutos tú sabes que me gusta compartir con ustedes, pero si por alguna razón quieres irte directamente a la conversación, tienes que saltar a este minuto y podrás verla directamente. Y si todavía estás aquí, muy bien, porque quería contarte algunas cosas. He estado algunas semanas sin publicar porque he estado grabando y editando para este 2018 ser constante y publicar un episodio de este podcast todos los días sábado, un episodio a la semana. Espero lograrlo, es un gran desafío. Y algunos de estos episodios, como este, que es un especial, van a estar también disponibles en YouTube. No todos, la mayoría, como lo he hecho los 3 años anteriores, están disponibles como audio en astroblog.cl o también en las distintas aplicaciones. Y quería hablarte también de las aplicaciones, porque si utilizas iPhone, lo que más te recomiendo es que utilices la aplicación Podcast y desde esa aplicación te suscribes y se descarga automáticamente cada vez que publico un episodio nuevo. Y si es que no te gusta la aplicación Podcast o tienes un teléfono Android, que son muy buenos, tienes que buscar otra aplicación. Android no trae una aplicación de podcast por defecto. Así que lo que yo te recomiendo es que busques Overcast. Está en versión gratuita y versión de pago. Yo utilizo una que se llama Pocket Cast. Está también Podcast Addict. Y hay muchas otras aplicaciones que cuando tú te suscribes al podcast, cada vez que sale un episodio nuevo, se descarga tu teléfono y te avisa. Y así puedes escucharlo en el bus, haciendo aseo, en el gimnasio, saliendo a correr, como más te guste. ¿Y tú? ¿Cómo escuchas este podcast? Déjalo aquí abajo en los comentarios. Y quería agradecerles directamente a todas las personas que hacen sus aportes en Patreon. Gracias a ustedes por su aporte mensual, este podcast se puede seguir realizando semana tras semana. Y si aún no colaboras en Patreon, tienes la oportunidad de hacerlo. Tienes que ir a patreon.com/astrovlog y puedes hacer tu pequeño aporte, tu granito de arena para que yo siga haciendo este podcast. Y si además haces ese aporte, serás parte de un grupo muy especial, un grupo privado de Slack, donde les adelanto los entrevistados, qué voy a publicar, les estoy dando información que no publico en el resto de mis redes sociales y además pueden interactuar directamente conmigo, podemos conversar y eso lo hacemos constantemente en el grupo de Slack. Así que un saludo a todos los que me están siguiendo ya en el grupo de Slack porque hacen sus aportes en Patreon. Muchas gracias. Y si no tienes la oportunidad de colaborar en Patreon, no importa. Lo que puedes hacer, si es que te gusta el podcast, es compartir el podcast con tus amigos y familiares, compartirlo en redes sociales, simplemente ayudarme a que llegue este podcast a más personas. Lo otro que quería mencionar es que el primer episodio del podcast Astronomía y Algo Más lo publiqué el 18 de enero del 2015. Eso quiere decir que ya llevamos 3 años. 3 años realizando este podcast. Yo estoy muy agradecido, me encanta. La relación que tengo con ustedes también es algo que yo no esperaba y estoy muy contento. Me ha permitido conocer a muchos astrónomos, he tenido que acercarme a distintos científicos para poder entrevistarlos y hacer estas conversaciones, así que para mí ha sido increíble y me alegra además que este trabajo a ustedes también les esté gustando. Así que ya son 3 años y espero que sean muchísimos años más. Y bueno, no alargo más esta introducción y te dejo con este episodio sobre el futuro de las misiones de astrofísica de la NASA aquí en Astronomía y Algo Más. Tengo el honor de estar vía Skype conversando con Mario Pérez. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por recibir esta llamada para poder conversar de cosas tan interesantes. Nosotros ya tenemos un episodio anterior, pero eso fue hace 2 años, el 2015, así que ahora vamos a conversar de cosas nuevas. Para las personas que no te conocen, cuéntanos dónde trabajas y qué es lo que haces. Sí, mi nombre es Mario Pérez y yo trabajo para NASA, en las oficinas centrales de NASA, aquí en Washington DC. De hecho, yo estoy a cargo del programa de Orígenes Cósmicos,
y es uno de los tres programas grandes de astrofísica. Ya, los otros dos programas son de exoplanetas y de la física del cosmos. Orígenes cósmicos tiene que ver con todo el origen del universo, con los comienzos del origen del universo. Tenemos varias misiones, tales como las muy conocidas, como Hubble. Tenemos misiones como el avión de Sofía, misiones como Spitzer. Y de hecho pronto tenemos la misión más grande, que va a ser una que se llama The James Webb, que es un satélite, una misión que se va a lanzar el próximo año, a finales de año. Es la más grande y más cara que NASA ha hecho. Sí, de hecho tengo muchas ganas de conversar en detalle sobre esa misión. Sí, Orígenes Cósmicos, uno de los temas más grandes que NASA invierte dinero aquí en los Estados Unidos. Así que me parece muy bien y estoy con la persona indicada entonces para hablar sobre el futuro de la NASA, el estado actual que tiene y hablar de las misiones que son tan interesantes, sobre todo esta de los orígenes cósmicos. Antes de empezar a hablar de las misiones que se vienen, como el James Webb, que yo creo que uno de los telescopios más espectaculares que se están desarrollando, cuéntanos un poco el estado actual. Me hablaste de Sofía, hablaste del Hubble. ¿Cómo están las misiones hoy para la NASA? Mira, bien, si la gente se preocupa por asuntos de presupuesto, de futuro, estamos bastante bien dentro del contexto federal, digamos, norteamericano. Hay mucho apoyo de ambos partidos, demócrata y republicano, de la exploración espacial. Digamos, no es un problema político la exploración espacial, como puede ser inmigración, como puede ser trabajos, por ejemplo, y temas que son conflictivos. Pero la acción espacial no es conflictiva en ese aspecto, digamos. Tenemos un apoyo grandísimo dentro del país. Y por eso que NASA ha gozado de presupuesto estable, digamos, hasta cierto punto. Y este año, por ejemplo, el año 2018, ¿no? Tenemos presupuesto para seguir con todas nuestras misiones. Ninguna de ellas se va a terminar. Es decir, estamos bien financiados. Y como te digo, dentro de astrofísica, el tema que nosotros hacemos, que es orígenes cósmicos, tiene muy buena recepción en la comunidad, especialmente en términos de estudiantes en la comunidad, de universidades, de astrónomos aficionados. A todos les gusta mucho hacer lo que nosotros hacemos, o seguir lo que nosotros hacemos, y por eso que hay mucho apoyo comunitario, tanto, como digo, político, comunitario, como dentro del conglomerado federal de los Estados Unidos. Así que, digamos, estamos pasando un periodo grande. Hay 11 misiones que están volando en astrofísica ahora, 11. Tuvimos un periodo en que hubieron 16, ya, que es el periodo de oro, digamos, que fue hace varios años, pero ahora tenemos 11, y dentro de pronto tendremos unas 14, 15 misiones, si todas continúan bien. El telescopio espacial de Hubble, por ejemplo, bueno, ya fue lanzado en 1990, ya tiene 27 años, no está con la luz encendida de emergencia todavía, pero está poniendo viejo, sus detectores se han afectado levemente, no mucho, de hecho levemente por degradaciones. Es posible que siga volando por un par de años más, pero no para siempre. Claro, pero además está el tema que se están construyendo ahora, sobre todo acá en Chile y esperemos que en Hawái, telescopios de nueva generación que van a tener una resolución mejor que el Hubble. Entonces, ¿vale la pena seguir manteniéndolo? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué es lo que se espera? Sí, es interesante lo que mencionas de lo que se hace en la Tierra. De hecho, no es una amenaza directa a lo que se hace en el espacio, sino que va a ser una colaboración, van a usarse en conjunto, digamos, en armonía. Pero te digo, la gran gracia del espacio es que primero tú puedes observar un objeto para siempre. Claro, no se te hace de día. En la Tierra no puedes hacer eso. Entonces, es una de las grandes ventajas. Y es cierto que los telescopios, por ejemplo, de 30 metros o los de... De hecho, la ESO espera construir un Chile 49 metros, ¿cierto? Claro, 39 metros. ¿Cuánto? 39. 39 metros, correcto. De 39 metros, casi 40. Sí. Obviamente van a tener la resolución tan buena como Hubble, ¿ya?
Sin embargo, ellos todavía tienen que sustraer la atmósfera, ¿ya? La atmósfera crea problemas y no es tan fácil. Pero hay maneras de hacerlo ahora. O sea, no es algo que sea imposible. De hecho, si tú usas óptica activa, ¿ya? Vas a poder hacer correcciones atmosféricas de buena calidad. Sin embargo, nuestra meta es hacer que puedan trabajar en conjunto. Es decir, muchos de los descubrimientos se pueden hacer en el espacio y el seguimiento se puede hacer desde la Tierra. O viceversa, muchos de los descubrimientos pueden hacerse en la Tierra y se pueden seguir en el espacio, ¿ya? Lo que llamamos descubrimiento y caracterización, ¿cierto? Es poder entender lo que son, descubrirlos y después caracterizarlos. Y ambas cosas pueden ser ya sea desde el espacio o la Tierra. Y luego estamos esperando poder tener una colaboración. Y eso la comunidad lo ha hecho, digamos, sin que nosotros, NASA, se involucre. La comunidad ha conseguido otros medios para observar, tanto cuando ellos detectan algo en la Tierra y lo observaban en el espacio. Por ejemplo, un descubrimiento que se llama TRAPPIST, que fue hecho, de hecho, se hizo en Chile, ¿ya? Exactamente. Un exoplaneta se descubrió que tenían cuatro, hace tiempo, cuatro exoplanetas se descubrió de un telescopio de la SILLA, 3.6 en la SILLA, que yo te digo que yo trabajé ahí, ¿ya? Y después esos cuatro exoplanetas fueron observados por Spitzer en el espacio y descubrieron tres más. De hecho, por eso TRAPPIST tiene siete exoplanetas, cuatro descubiertos en la Tierra, tres en el espacio. Y más aún, yo soy el científico del programa de Kepler. Kepler lo observó y descubrió no un octavo, sino que descubrió el periodo del número 7, que todavía estaba, digamos, nadie lo pudo confirmar. Sin embargo, Kepler lo hizo. Entonces fue una. Este programa de TRAPPIST, ya de observaciones que empezó, digamos, con Chile, con la ESO, con el telescopio 3.6, se pudo seguir y hacerlo en el espacio. Y hoy día tenemos un sistema bastante mejor, ya, bien caracterizado, ¿ya? Y se va a seguir observando con otros telescopios, tanto de la Tierra como del espacio. Y es probable que eso nos siga llevando mayores sorpresas y sorpresas muy gratas. Sí, igual fue interesante el tema de TRAPPIST porque como la NASA tiene este departamento de comunicaciones que es tan grande y a todo el mundo le gusta la NASA, entonces cuando hacen el anuncio pareciera como que la NASA lo descubrió cuando fueron uno de los observatorios que ayudó a determinar mayores características y se descubrió desde acá, desde Chile. De hecho, interesante porque la ESO hizo una conferencia de prensa, pero Sí. él no tiene la misma maquinaria que tú mencionas, Sí. ¿cierto? Y pasó desapercibido. Pero una vez que NASA se metió en el partido, ¿eh? ¿Cierto? Y observó estos tres más, en realidad observar tres más de cuatro y que ya se habían descubierto. No era tan grande, sin embargo, el hecho de que NASA los puso en contexto y le dio lugar al descubridor de la ESO para que viniera y participara de la conferencia de prensa, ahí hizo impacto, correcto, ahí hizo impacto. La maquinaria que tiene NASA es extraordinaria y además porque NASA es respetado, ¿ya? NASA no hace anuncios falsos, ¿ya? O lo que se llama fake news aquí, ¿cierto? Claro, pero a veces se equivoca también con esto del lago Mono, esta bacteria o algo así. Yo diría que a veces se han hecho anuncios muy prematuros y con mucho entusiasmo. Ya, eso puede No ser son también. completamente equivocados, en el sentido en que muchas veces han derivado en nuevas investigaciones, ¿ya? Pero aquí en astrofísica nosotros no hacemos ningún anuncio, tenemos una norma. No hacemos ningún anuncio que no sea ya de un papel que se haya referido, que hayan tenido árbitros, ¿ya? En la comunidad científica. O sea, todos los anuncios se hacen una vez que se haya escrito algo acerca del tema y que se haya pasado por los árbitros científicos en la comunidad. Y cuando esos árbitros han declarado que eso es válido,
y ese descubrimiento, digamos, importante, ahí NASA lo ha tomado y a ese punto NASA hace una conferencia de prensa. Sí. Pero te digo, eso no es siempre verdadero en otras áreas de NASA, ¿ya? Y por eso que pueden haber algunas pecadillos, ¿ya? En el pasado de NASA. Pero todo te el digo, mundo en se equivoca. No, está claro. Bueno, la idea no es hablar de esos problemas, la idea aquí es hablar de las misiones. Quiero que me cuentes un poco sobre Kepler, porque ha sido una de las grandes misiones que ha tenido NASA. Hemos descubierto muchísimos exoplanetas, cambió de hecho la forma en cómo se detectaban los exoplanetas y tuvo algunos problemas, pero sigue funcionando. ¿Cómo está Kepler ahora? De hecho, Kepler es uno que está con la luz encendida, ¿ya? La luz encendida de la gasolina. Claro, dice Houston, we have a problem. Correcto, es decir, se le está acabando el combustible, ¿ya? Al satélite, a la misión. De hecho, Kepler está en la misma órbita que la Tierra, es decir, está en una órbita que es heliocéntrica, en que el Sol es el centro de gravedad, ¿ya? Y está rodando alrededor de la Tierra, pero está atrás de la Tierra. Pero, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo funciona eso? O sea, Kepler no está en torno. Se puede lanzar hacia atrás, ya se lanzaron hacia atrás, digamos, hacia la. Sigue la misma órbita de la Tierra, pero está la Tierra está adelante y Kepler está atrás, digamos, está como en un cordón. Sería como una especie de cuando tú tienes esos aviones que son planeadores, sí. ¿Es cierto? Tienen un cable. Entonces, en este caso, Kepler sería el planeador. Y la Tierra es el avión con motor. En este caso, los dos circulan alrededor del Sol. Y la distancia que tenemos de Kepler, o sea, de la Tierra al Sol, son lo que se llama una astronómica. Sí. ¿Ya? Y la distancia que tenemos desde la Tierra a Kepler es más o menos una unidad astronómica también ahora. ¿Tan lejos está Kepler? Correcto, es decir, es como un triángulo isósceles perfecto. O sea, uno podría decir a grandes rasgos, a buena y primera, que está más cerca de Marte que de la Tierra, cuando Marte está en oposición. No, está igual está a la misma distancia porque es el mismo radio, excepto que está más atrás. Yeah. Si tú piensas que la órbita de la Tierra es un círculo, Kepler está atrás de la Tierra. A una distancia igual que la distancia al Sol. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, es un AU, se llama Astronomical Union, que es unidad astronómica. Claro. Y Kepler está también una unidad astronómica más atrás. Entonces, por ejemplo, yo te podría preguntar, la distancia de nuestra hacia el Sol son 8 minutos de la velocidad de la luz. Claro. Entonces, Kepler está atrás de la Tierra, en la misma órbita, está más o menos 8 minutos también, porque es la misma distancia. O sea, descargar si el material de Kepler, claro, llega atrás 8 minutos. Pero no es la pregunta que tú me estás haciendo, la pregunta es cómo está Kepler. No, pero Kepler, es interesante saber esos detalles, es muy interesante. Sí. O sea, me imagino que el descargar el material, toda la información que captura Kepler, no debe ser sencillo. No, porque Kepler tiene que moverse para que la antena apunte hacia la Tierra. Y por eso que cuando está observando, nosotros no podemos descargar la información. Y observa por 80 días en el mismo campo. Y después de 80 días terminamos la campaña, ¿cierto? Se mueve y se apuntan las antenas hacia la Tierra y se baja toda la información en las antenas grandísimas de 30 metros. Claro, que son tres sitios, ¿no? Correcto, donde están los Deep Space Networks, se llama, DSN. Claro, Madrid, Australia. Y el otro en Estados Unidos. En California, correcto. En California, Madrid y Australia, correcto. Ahí se baja la información y después apuntamos Kepler otra vez por otra campaña. Kepler está en su segunda vida, ¿ya? Kepler fue lanzado en 2009 y por 4 años, hasta el 2013, funcionó en una órbita en las cuales estaba apuntando en la misma dirección, ¿ya? Por esa razón, sí, ¿ya? No, por esa razón, sí, yo puedo Kepler, evitar. En 2012, ¿ya? Tuvo un problema con uno de sus estabilizadores,
¿ya? Y por esa razón no pudo seguir funcionando mirando el mismo campo que observó por 4 años. Observó el mismo campo en Tauros y grandes los de, bueno, muchos de los descubrimientos de Kepler son hechos basados en la primera misión. Entonces, en 2013, digamos, empezamos con una nueva misión para Kepler que se llama K2, ¿ya? Kepler 2, ¿ya? Y esta misión es lo que hacemos, observar 80 días en ciertos campos alrededor de la eclíptica de nuestra galaxia. Y lo hacemos ahí porque podemos usar el viento solar para estabilizar Kepler. O sea, Kepler en el fondo está funcionando con muletas, ¿ya? En esta segunda misión. Pero la segunda misión ha sido tan productiva como la primera misión, ¿ya? Y estamos hoy día, por ejemplo, observando la campaña 16. Hemos tenido 16 campañas de cada una, si tú piensas, 80 días cada una. Y vamos a seguir hasta la campaña 17, 18, y probablemente no más allá de la 17 o 18 porque se nos va a acabar el combustible. ¿Ya? Pero ahora observa toda clase de campos estelares. Antes observaba un campo estelar exclusivamente para detectar exoplanetas. Hoy día observamos campos, por ejemplo, la campaña 16 que estamos haciendo en realidad no es de exoplanetas, pero es una campaña para detectar supernovas. Es decir, está observando más o menos 9.000 galaxias al mismo tiempo. 9.000 galaxias que caen dentro del foco. Y debido a la estadística que sabemos de supernovas que se producen en galaxias, esperamos detectar entre 20 a 40 supernovas en estos 80 días, ya que empezaron a finales de diciembre y continuó hasta el 25 de febrero. De hecho, a finales de noviembre hasta el 25 de febrero. Claro, y lo interesante es que empiezan a observar y hace su ronda de observación y ustedes no saben qué está pasando con esas observaciones. Tienen que esperar que se descarguen. Por eso que esta campaña también, de hecho, Kepler está apuntando hacia la Tierra. Para que cuando Kepler apunta hacia la Tierra, digamos, la Tierra está en el campo de observación, significa que el campo que Kepler observa es visible en la noche en la Tierra. Entonces, estamos hablando de la armonía o la colaboración con los telescopios terrestres. Por ejemplo, tenemos un telescopio en Hawái que se llama Pan-STARR, que está observando todas las noches el mismo campo de Kepler, y ya hemos descubierto que han habido 5 o 6 explosiones de supernova en la Tierra, que Kepler ya la ha visto. Pero no sabemos porque no podemos bajar la información de Kepler. ¡Qué buena! Oye, interesantísima la visión de Kepler. Yo voy a seguir atento, voy a estar ahí compartiendo a través de todas mis redes sociales qué es lo que sucede con Kepler, y esperemos que lleguen por último a la misión número 20 con combustible. No, pero Kepler hizo una cosa interesante, fíjate, ya no en esta campaña, en una campaña anterior. Algo que nunca se ha descubierto por el hombre es que nunca habíamos visto ya el comienzo de una supernova. Siempre la habíamos visto después que sucedió. Alguien la descubrió, alguien vio, alguien estaba tomando placas en el tiempo antiguo, estaba mirando ciertos campos, descubrió, y después todo el resto de los telescopios fueron a seguir la supernova. Entonces, nunca hemos podido saber cómo es el comienzo, ¿ya?, de una supernova. Pero en el caso de Kepler, estaba observando un campo con algunas galaxias y apareció una supernova desde el principio de tiempo. Y te digo que es interesante porque se pudo comprobar una teoría que se tenía, es que las explosiones supernovas son explosiones nucleares. Tenemos muestras de explosiones nucleares hechas por el hombre en todos los experimentos que se han hecho y las detonaciones que se han hecho, te digo, por años, desde 1944-45, ¿cierto?, de la Segunda Guerra Mundial. Han habido detonaciones y sabemos cómo funcionan las explosiones nucleares o los destellos hechos por un hombre, por el hombre. ¿Son iguales a la supernova? Entonces, esa pregunta existió hasta 2 años atrás. Y te digo que sí, de hecho hay un elemento de una explosión, un destellido, ¿ya?, que se llama, de hecho, Teller Light. Esto viene de Edward Teller, ya que trabajó en estos asuntos, tiene la supernova, el Teller Light, ¿ya?
y te digo que la respuesta que tenemos hoy día que sí la tiene y Kepler lo encontró. Qué buena, qué espectacular Kepler. Me sigue sorprendiendo esta gran misión. Pero pasemos ahora a hablar de esta misión que a mí también me encanta, que estamos todos expectantes, que es James Webb Space Telescope. Sí. ¿Qué es y cómo está ahora? Sí, James Webb. De hecho, James Webb es la misión más cara que empezamos por eso, ya que Estados Unidos ha hecho. De hecho, es más o menos 8 mil millones de dólares, ya, la misión completa. Y va a funcionar por más o menos 5 a 10 años, no más. No va a ser de 20 años. Es más corta. Es una misión del infrarrojo, ¿ya? El espejo colector, ¿ya? Es un espejo con segmentos, tiene 18 segmentos de más o menos un metro cada uno. El espejo grande es de 6.5 metros, es 6 metros y medio, ¿ya? Extraordinariamente grande. Debido a que es más grande que cualquier cohete, ¿ya? Tiene que mandarse doblado, ¿ya? Y hay que hacer el último toque, digamos, para que funcione, hacerlo en el espacio. Entonces va a ser realmente un telescopio espacial desde ese punto de vista. No, lo que se lanza no es lo mismo que vamos a poder ver y se va a poder expandir en el espacio. ¿Ya? Sí, hay muchos elementos móviles. Por años se estudió cómo hacerlo porque tiene que desplegarse completamente como un origami. Correcto, correcto. Tanto el espejo primario, que te digo, es de 6.5 metros, pero también lo que se llama sunshade, que son que son del porte de una cancha de tenis, que son las cubiertas, ¿ya? Para que son cinco, de hecho, cinco niveles, ¿ya? De cubiertas grandes para proteger térmicamente el telescopio. El telescopio es abierto, no tiene un tubo. El telescopio está abierto en el espacio, pero va a estar siempre mirando en dirección opuesta al Sol. ¿Ya? Es decir, no, el telescopio nunca va a ver el Sol. Claro, no puede. Y no lo puede ver. De hecho, la razón es porque es infrarrojo y es térmico. Digamos, detecta toda la emisión térmica. Es, de hecho, la misión es optimizada para observar entre alrededor de 2-3 micrones en frecuencia, en longitud de onda infrarroja, ¿ya? Es decir, va a poder observar toda clase de calor, ¿ya? Que venga de emisiones de polvo a través de todo el universo. Ahora, obviamente las observaciones que se van a poder hacer, en muchos casos lo que intenta hacer es observar ultravioleta corrido al rojo. Digamos, la ultravioleta que va a observar, perfecto, va a estar corrido al rojo debido a este corrimiento rojo debido a la distancia. Entonces, lo que va a estar observando son los comienzos del universo en un corrimiento rojo, y por eso es que aparecen en el infrarrojo estas emisiones. Pero en verdad va a estar observando ultravioleta, ¿ya? Qué impresionante eso. Va a estar observando emisiones muy, muy poderosas, ¿ya? Al comienzo del universo. Y por esa razón, James Webb, la misión principal es poder entender las primeras estrellas, las primeras galaxias. Yo quería hacer un pequeño comentario, porque para poder estudiar este infrarrojo es necesario salir al espacio. Por eso es tan importante este telescopio, sí, porque el infrarrojo es algo de lo más difícil de detectar aquí en la Tierra. De hecho, por eso ustedes tienen también SOFIA, que este telescopio que sube hasta casi 40.000 metros de altura para captar infrarrojo, porque todo el vapor de agua absorbe el infrarrojo aquí en la Tierra. Somos muy malos captando infrarrojo. Correcto, lo dices bien. O sea, el infrarrojo es algo que no se puede hacer, especialmente el infrarrojo más lejano, más grande. Está totalmente absorbido por la atmósfera terrestre y especialmente por el vapor de agua. Entonces, por esa razón, el infrarrojo solamente se puede observar desde el espacio. Y en el mismo tono, digamos, por ejemplo, rayos X solamente se pueden observar del espacio. Sí, ¿ya? Eso por suerte. Entonces, correcto, los rayos X
mucho de ultravioleta se puede hacer solamente en el espacio y mucho del infrarrojo. Me estoy diciendo que a la izquierda, digamos, o a la derecha, y solamente lo que se hace en el medio, que es la longitud de ondas ópticas, son las que se observan de la Tierra. Claro. Entonces, nuestra visión desde la Tierra con los telescopios es muy, muy pequeña, y por eso que el espacio nos da la posibilidad de observar longitudes de ondas tanto mucho más grandes que las longitudes visuales y también mucho más cortas que las longitudes visuales, como son los rayos X y los rayos gamma, que solamente se hacen desde el espacio. Entonces, en este caso, James Webb va a poder darnos una ventana en el infrarrojo mejor de que muchos otros satélites o misiones que hemos tenido, debido a que es más grande, es más sensitivo, es más poderoso, y va a estar en un punto de Lagrange, que se llama el L2, muy, muy lejos de la Tierra, ¿ya? ¿A qué distancia? Cual, de hecho, varios millones de kilómetros. Este es el punto donde se equidistante, donde la gravedad de la Tierra es igual a la gravedad del Sol, es decir, un punto cero, donde se un punto de estabilidad, ¿ya? Donde la gravedad atracción hacia la Tierra es muy, muy débil y se compara a la atracción del Sol, cual también está lejos. Entonces, es una posición muy positiva, está hacia el otro lado del Sol, no entre la Tierra y el Sol, sino que está el Sol y la Tierra en el mismo lado y está mirando hacia afuera, James Webb. Claro, entonces, hay nosotros, mucha esperanza que no. James Webb sea lo mejor que hemos visto, pero tiene que lanzarse y hay muchos peligros en el lanzamiento, te puedo decir. Sí, y en este origami que se tiene que armar. No, lo que yo quería comentar es que va a estar tan lejos entonces que no lo vamos a poder ver como uno ve pasar en la noche el Hubble. No, absolutamente no. De hecho, una de las cosas del lanzamiento, se va a hacer en una Ariane 5, Ariane 5 creo, 6, 5, 6. De hecho, es un lanzador europeo. Claro, entonces, y se va a hacer desde las Guyanas, ¿no? Se hace de la Guyana francesa. Correcto. De hecho, es la contribución de Europa. Debido a que esta es una misión tan similar a Hubble, en la cual Europa, la ESA, la European Space Agency, y NASA están trabajando en conjunto, en esta misión una de las contribuciones de la ESA es el lanzamiento. Además, sí. Ellos tienen una cámara infrarrojo. Como parte de la instrumentación de James Webb. Claro, me parece interesante entonces porque no me queda tan lejos para ir a ver el lanzamiento. No, va a ser interesante y me imagino que uno de los lanzamientos más observados desde este país, debido a que está nuestro futuro de astrofísica depende del éxito de este lanzamiento y de las operaciones subsecuentes, ¿cierto?, de James Webb, que todas sean exitosas. Claro, además todo el presupuesto que han invertido es como lo más importante que tienen en Orígenes Cósmicos, tiene que funcionar bien. Sí, esperamos y como te digo, de funcionar. De hecho, ahora están haciendo las pruebas, ya se terminó de construir todo, lo que están haciendo pruebas en Kennedy, ya pruebas, todas las pruebas de vibraciones, pruebas de temperatura, pruebas de vacío, con todo el sistema integrado, tanto la instrumentación, tanto los espejos, ¿cierto? Y por eso que están haciendo esto hasta el próximo año, en lo cual ya lo mandan a Latinoamérica, al norte de Latinoamérica para el lanzamiento. Entonces, en este momento están haciendo las pruebas y ha habido que cambiar cosas, porque hay asuntos que no están medio sueltos, ¿cierto? Especialmente en con vibraciones, ya que no son vibraciones destructivas, pero son las vibraciones que tiene que tolerar para el lanzamiento. Claro, y cuéntame entonces cuál es el objetivo. Estabas hablando que quieren estudiar los inicios del universo. ¿Por qué y qué elementos del inicio del universo se van a estar estudiando con James Webb? Es cómo se formaron las galaxias. Es como, por ejemplo, las perturbaciones ya en la
en el telaje de masa de espacio-tiempo? ¿Por qué se produjeron estas inhomogeneidades o estos grupos de masa, los cuales con el tiempo, ¿cierto?, dieron origen a galaxias? Y las galaxias obviamente son formadas por estrellas. Entonces, no entendemos bien por qué se produjeron estas inhomogeneidades ya en el principio del universo. Y de hecho, James Webb de alguna forma quiere poder entender eso. Es decir, vamos a observar objetos con alto corrimiento rojo, lo que se llama redshift. Hoy día, corrimiento rojo de 10, 11, es posible hacerlo. Son límites, ¿ya? Están corrió hacia el rojo y por eso que su punto de optimización es el infrarrojo para poder observar los comienzos del universo. Los comienzos del universo son complicadísimos porque en realidad lo entendemos esquemáticamente, pero no físicamente. Digamos, esquemáticamente, digamos, uno siempre dice el diablo está en los detalles, ¿cierto? Los detalles son los que se quieren entender. Entonces, es más que nada una misión cosmológica, ya para determinar los comienzos del universo. Nosotros ya sabemos que el universo tuvo un comienzo. De hecho, aún sabemos la edad del universo, ya es 13,7 mil millones de años. Sabemos la edad del universo, sabemos que el universo es un universo abierto, sabemos que hay materia negra, ¿cierto? Que actúa en forma de repulsión, contraria a la gravedad. Sabemos Claro, no, detalles esquemáticos. esa es la energía oscura. La energía oscura. Y hay materia oscura y energía oscura, ¿cierto? Y no las conocemos bien, sin embargo, es otra misión que tiene James Webb, es poder entender la naturaleza de la energía oscura y también entender más las ecuaciones de estado de la energía, de la materia negra. Oye, ¿y cómo se va a operar este telescopio? ¿Quiénes pueden postular a tiempo para hacer investigación? ¿Cómo funciona la operativa de este telescopio? Sí, por ser una misión internacional entre Canadá, Estados Unidos y Europa, los miembros o astrónomos de esos países pueden postular a tiempo de observación. Y de hecho ya se ha hecho se llama Early Release Science, ya se pidieron que la gente postulara a lo que se llama investigación temprana, digamos. Pero va a haber el ciclo número uno, que entiendo que tienen un plazo para los próximos meses. Entonces, miembros o investigadores que trabajan o viven en estos países, ya sea Canadá, Estados Unidos y Europa, pueden postular a tiempo de observación. Ahora, gente en Chile todavía puede postular a tiempo de observación a través de sus colegas, tanto europeos como norteamericanos o canadienses. Y ellos pueden agregarse como parte del equipo. Es decir, el investigador principal tiene que pertenecer a uno de esos países, pero el resto de gente no necesariamente tiene que ser de esos países, puede ser de otros países. Y esto se debido a que astronomía es muy internacional y no se hace mucho énfasis en que los grupos tengan que ser de una parte del país o una parte digamos, del mundo. Claro, de hecho Entonces, es lo que ocurre en Chile. Muchos grupos tienen chilenos o astrónomos trabajando en Chile para también optar al tiempo que tienen los chilenos para los observatorios que están en este lugar. correcto, debido a que en Chile tienen 10% de la observación por ser astrónomos que trabajan para institución chilena. Y te digo esto que no significa que sean chilenos, porque hay muchos que son europeos o americanos, trabajan en Chile, ellos tienen acceso, Exactamente. solamente tienes que trabajar para instituciones chilenas. Lo mismo pasa acá, te digo, hay mucha gente de otros países que vive acá, ellos no son norteamericanos, pero por trabajar por instituciones legales norteamericanas, ellos tienen acceso al tiempo. Así que, de hecho, hay chilenos que trabajan acá que también tienen derecho a observar debido a que son auspiciados por entidades norteamericanas. Así que esta misión, ¿cuáles son los siguientes plazos? Yo tengo entendido que en octubre se piensa hacer el lanzamiento, hay que hacer algunas pruebas antes de eso, es necesario una vez que se haga el lanzamiento esperar
que se hagan, no sé, diferentes test? ¿Cómo funciona eso? Sí, octubre, no de este año, es del próximo año. 2019. De hecho, no octubre. Era octubre de 2018, ¿ya? Sí. Pero se corrió a marzo de 2019. Perfecto. Y ahora es posible la ventana de lanzamiento entre marzo y junio de 2019, ¿ya? Sí, hasta hace poco era octubre de este año. Y debido a varias razones. Una es que se han demorado más los ingenieros. De hecho, el contrato mayor de James Webb lo tiene una compañía que se llama Northrop Grumman, que está en California, donde ellos son los integradores totales, ¿ya? De todos los instrumentos, de las cuatro cámaras que tienen, más de la cámara de traqueo, que es un quinto instrumento, más los paneles solares, más toda la protección contra el sol, que son, te digo, cinco capas de material, más el telescopio mismo, etcétera. Hoy en día el instrumento está en Kennedy, digamos en Texas, ¿ya? Donde se han hecho pruebas con, más que nada, de hecho las vimos la semana pasada, vimos las pruebas que han hecho con el Sanche, que es la que son los cinco componentes, ¿cierto? De un Sanche, que es bastante grande, que va atrás del telescopio, y eso tiene que hacer como va todo doblado, ¿cierto? Cuando se lanza, eso tiene que expandirse en el espacio, y se han hecho pruebas para que no se eche a perder, que estén completamente bien estirados. Eso se terminó. Lo que sí hay que seguir haciendo es ahora tienen que integrar, ¿cierto?, el telescopio mismo y el resto de instrumentación y hacer muchas de estas pruebas en conjunto con todo completo, digamos, lo que sería un ensayo final, y esos son los que se van a hacer ahora, de los equipos completos. Y además de hacer todos los equipos, todas las pruebas que se van a hacer con todos los subsistemas integrados, se quiere ver aspectos de telemetría, ¿cierto? A ver si todo sigue funcionando aun cuando las temperaturas estén en las temperaturas de operación, ¿ya? Es curioso porque James Webb es simplemente, es frío, pero es frío radiativo, se llama, usa disipación radiativa, es disipación natural, ¿ya? Y por esa razón no es frío al punto en que necesitan estos refrigeradores para que baje la temperatura a varios Kelvin o incluso milikelvin o microkelvin. Digamos, va a funcionar a 40, 50 grados Kelvin, ya que es la temperatura de equilibrio que va a poder lograr en su órbita. Esos son como 230 grados bajo cero. Sí, como 50 Kelvin, correcto. 200, sí, y por esa razón, James Webb no es más caro, te digo, porque podría ser aún más caro si tuviera, por ejemplo, el espejo fuera frío, ¿ya? Completamente frío, más abajo de los 50 Kelvin, ¿ya? Si lo fuera más bajo, tendríamos que tener refrigeradores, el asunto sería extraordinariamente más complicado. Pero sí tiene refrigeradores en los detectores. Claro. ¿Ya? Los detectores sí funcionan con baja temperatura. La razón es para evitar el ruido de background, digamos, el tener electrones sueltos, ¿cierto? Que aumenten el ruido de la observación. Entonces, claro. Es algo sí que toda la gente conoce cuando graba con su teléfono en la oscuridad y se ve bien mal ese ruido que se ve por la electrónica. El ruido electrónico, correcto, porque sí. Eso sucede a temperaturas ambientales, ¿cierto? El sí. Ruido electrónico. Pero cuando se baja la temperatura, obviamente el ruido baja, ¿ya? Y eso es conocido. Pero en el caso de James Webb, como te digo, los instrumentos son buenísimos, son lo que llamamos
el estado de arte, state of the art, ya en términos de instrumentación de infrarrojo. Tenemos todo el deseo de que esperamos, te digo, nuestro futuro depende en que funcione, ya que funcione y funcione bien. Y sí creemos que de funcionar va a poder tener descubrimientos extraordinariamente importantes para astrofísica. Sí, un telescopio que yo estoy esperando, como todos los que están trabajando en los nuevos telescopios dicen, cuando se abre una nueva ventana, lo más interesante no es descubrir o conocer las interrogantes que teníamos, sino que son las nuevas preguntas que se generan a partir de lo que no sabemos que vamos a encontrar. Exacto. Y te digo, no estamos detenidos ahí, porque yo soy el científico en programa para una nueva misión, ya que se llama LUBOR. Cuéntame sobre esa misión. Pasemos ahora a, sí, otra, a otra misión. Esta misión, de hecho, NASA está estudiando tres misiones más allá de James Webb. En la parte de orígenes cósmicos, porque las otras tienen Mars 2020, tienen Europa Caliper, que también va a ser muy interesante. Son tres misiones de astrofísica. De astrofísica, ¿ya? Sí. Correcto. Son cuatro misiones que estamos estudiando en astrofísica en total, en los tres temas o programas de astrofísica. La más grande, te digo, se llama LUBOR, que significa Large Ultraviolet Optical and Infrared. LUBOR. Suena como una palabra en francés, ¿ya? Sí. Pero en realidad es una palabra en inglés. ¿Ya? LUBOR. Y te digo, este telescopio, para que lo compares, el espejo central de James Webb tiene 6.5 metros, ¿ya? Que es lo más grande. De hecho, Hubble es de 2.4 metros. ¿Ya? Es decir, James Webb es ya tres veces linealmente, que significa al cuadrado, ¿ya? Claro, en área correctora. Más o menos 9-10 veces, ¿ya? Más grande que es James Webb comparado con Hubble. Pero el que estamos estudiando, el telescopio, el espejo central, el colector de fotones, este tiene 15 metros. Es decir, el factor 2.3 más o menos, ¿cierto? Comparado con James Webb, lo cual al cuadrado sería factor casi 5, ¿ya? Ya 5 veces más grande en superficie colectora. LUBOR. Pero existen otras misiones, ¿ya? Se llama Origin of Space Telescope, OST, en las cuales ellos están tratando de estudiar una misión de 9 metros. Todas son más grandes, ¿ya? Y HAVEX, que es un habitable exoplanet, que significa que son exoplanetas habitables, digamos. Ellos están tratando de observar, de estudiar una misión que tenga unos 6.5 metros, muy similar a James Webb, pero es más poderosa que James Webb. Es decir, la nueva generación de misiones que NASA está estudiando para las próximas décadas ya comenzó. Y eso estamos haciéndolo con equipos tanto de NASA como de la comunidad para estudiarlo. Y nuestro plazo para entregar todos estos estudios es el 2020. Es decir, en un año y medio desde ahora tenemos que entregar estos estudios a la Academia Nacional de Ciencias, que es la que al final va a poder estudiarlos, estas misiones, y proveer una prioridad a NASA para invertir en una de estas misiones. O sea, de esas tres que me contaste, hay que elegir una. Correcto, hay que elegir una de las cuatro. Sí. ¿Y te puedo preguntar cuál es la que te gusta más a ti? Bueno, yo soy científico del programa de LUBOR, de la más grande, ya, porque tengo experiencia, y trabajo con orígenes cósmicos. Es la más ambiciosa, pero yo diría por el precio es probablemente la más problemática, en el sentido que puede que no se pueda financiar en forma tan rápida o acelerada. Entonces, es posible que de 6.5 metros no nos vamos a 15 inmediatamente. Puede que nos vamos a 10 metros, ¿ya? Y eso de 10 a 12, después a 15. Sí, la justificación que estamos haciendo para 15 es que es necesario ir a 15, porque cualquier otra cosa en el medio en realidad no es muy significativo, digamos, e incremental. No es un efecto cuántico, de salto cuántico. Claro, es la misma razón por la cual
los telescopios más grandes hoy día en la Tierra son de 10 metros y los siguientes van a ser ya 25, 30 y no se va a hacer ninguno de 15 o 20 porque no hay ningún salto cualitativo en hacerlo un poquito más grande. Correcto. Es incremental y eso no... Yo diría que aún incluso la gente que paga, o sea, el gobierno que paga, obviamente no le interesa porque es muy incremental, un poco más de lo mismo, no entusiasma a nadie. Claro. Y por esa razón que cuando tú cambias... De hecho, es interesante porque te puedo mostrar aquí un libro que se llama Descubrimientos Cósmicos, Cosmic Discovery, de Martin Hartwig. Él ha propuesto, y me gusta la propuesta de él, es que en realidad muchos de los descubrimientos en astrofísica no están relacionados con astrofísica misma. Están relacionados con avances tecnológicos. ¿Ya? Cuando las tecnologías han avanzado suficiente, ya en términos, por ejemplo, de apertura de espejos, cuán grandes son en calidad de los detectores, ¿ya? Cuando ellos han aumentado y han mejorado, han habido un descubrimiento nuevo de ciertas áreas que no veíamos antes, de ciertos fenómenos que no podíamos descubrir antes. Entonces, es interesante la premisa es que en astrofísica observacional, el progreso no es determinado por astrofísica, ¿ya? El progreso es determinado por tecnologías y por tecnologías ópticas, en este caso para la astrofísica observacional, digamos, de longitudes medias. Luego, muchos de estos descubrimientos no han venido porque lo hemos planeado en forma de tener mejores ideas en astrofísica, han venido porque hemos tenido mejores ideas, ¿cierto?, en ingeniería y tecnologías. Entonces, es un llamado importante a los ingenieros que quieran desarrollar algo relacionado con astronomía, que ahí está lo más importante. Cada vez que hemos pasado, cuando hemos mejorado los detectores, los CCD, cuando hemos podido construir telescopios más grandes, etcétera, se genera un salto importante. De hecho, ahora ya no podemos hacer telescopios de vidrio que tengan más allá de 40 metros. No se puede. Entonces hay que pasar a la siguiente tecnología, que puede ser fibra de vidrio. Sí, no hay hacer segmentos, porque no puedes hacerlos de una vez más grandes de 8 metros. De hecho, los telescopios más grandes que son hechos en forma sólida, monolítica, son de 8 metros. No se puede hacer más grande que algo de 8 metros. Pero te digo que ese reconocimiento, ¿ya?, es relativamente nuevo dentro de astrofísica, porque en el fondo te habla de ser humilde, ¿ya? Es decir, muchos de los avances de astrofísica no son debido a astrofísica, ¿ya? Son debido a otros campos que han ayudado a astrofísica, que son campos, por ejemplo, te menciono, óptica, ¿ya? Electrónica, ¿ya? La teoría de detectores, por ejemplo, la teoría de reflexiones, por ejemplo, lo que se llaman coatings, ¿ya? Te digo, hay un ciencia de materiales, ¿ya? Ha sido un gran logro en nuestras décadas, ¿ya? Los materiales que estamos usando, que son materiales superconductores o semiconductores, dependiendo el uso. Entonces, te menciono que en realidad el futuro de astrofísica no está en astrofísica, el futuro de astrofísica está en poder usar ciencia de materiales, óptica, electrónica, mecánica, en una forma integrada, en una forma inteligente. Y ahora, por ejemplo, inteligencia artificial. Ha sido incluso, ya se descubrió más exoplanetas en los cuales gente de Google se metió a estudiar la data de Kepler, ¿ya? Y usaron algoritmos de inteligencia artificial para ver si pueden descubrir una señal perdida en un haystack, que se llama, descubrir señales perdidas dentro de un mar, un universo de señales de ruido. Hay una señal inteligente ahí. Y eso se hizo a través de inteligencia artificial. Claro, es como descubrir una aguja en un pajar. Eso es lo que quiero decir. Eso es lo que quería decir. No me recordaba en español la analogía, pero en inglés es similar. Tanto tiempo en Estados Unidos ya. Sí.
Se me olvidan algunas Sí, por expresiones. supuesto, es normal, sobre todo hablando de ciencia. Oye, y para las personas que quieran aprender más sobre estas misiones que hemos conversado, Kepler, James Webb, Space Telescope y las futuras misiones que todavía están presupuestándose, ¿dónde recomiendas que la gente vaya a aprender Mira, que más? usen Google, ya pongan el nombre y hagan un Google y te digo inmediatamente van a encontrar cientos de websites, te digo, no estoy exagerando, ya, cientos de websites con toda clase de información, tanto de NASA como de otras organizaciones, como de universidades. Todo lo que hace NASA en el fondo es hecho en conjunto con muchos laboratorios nacionales, con centros de NASA, con universidades y institutos de toda clase a través de este país y en el extranjero. Pero te digo, toda esa información no es secreta, esa información está abierta, todo el mundo puede escribir artículos y me gustaría que lo hagan, ya que se informen, escriban artículos, que hagan podcasts como lo que estamos haciendo, que hagan toda clase de divulgación, nos haría bien. Yo diría que estamos en un momento bueno, ¿ya? Estamos en un momento de gran en los cuales no estamos deteniéndonos en descubrir nada, de hecho estamos acelerando mucho de quizás la meta más grande de lo que no hemos conversado es lo que NASA tiene, podemos conversar en otra ocasión, es el descubrimiento de vida, ¿ya? El seguimiento de cómo empezó la vida y descubrir vida, y estamos hablando de vida microbial como inteligente, ¿cierto? En otros mundos, en otros universos, ¿ya? Y te digo, eso es importante, es una de las tres metas que NASA tiene, y para eso hay otras misiones que van a poder llegarnos a informar, ¿cierto?, cuán común o cuán raro es la existencia de vida en otros planetas. Sí, yo tengo la esperanza de, en lo que me queda de vida, poder llegar a recibir esa noticia que se encontró vida en otro lugar. Sí, tú me preguntaste antes en otra conversación cuántos años, yo te dije más o menos 20 años. Y todavía yo creo que dentro de 20 años vamos a poder sorprendidos. Ser sorprendidos de noticias de esta clase puede suceder antes, todo depende de las inversiones, ¿cierto? Si hacemos más inversiones y también, por ejemplo, James Webb funciona, o sea, hay un poco de suerte por ahí, ¿ya? Si las inversiones y mucha gente, y quiero hacer un llamado a los jóvenes que estén escuchándonos, ya, o viéndonos, que ellos también puedan participar porque, digamos, la gente joven necesita meterse en estos campos de ciencia, tecnología, matemáticas y física. Pero si ellos solamente quieren, no sé, vivir en la casa de los padres y jugar juegos de videos todo el resto de su vida, obviamente van a perder talentos grandísimos, pero necesitamos muchos de ellos que se metan en estos campos y que ellos hagan sus propios descubrimientos, nos ayuden. Te digo que en el caso de gente en Chile u otros países que te escuchen, en Colombia, ¿cierto? En En España, en México. España, correcto, queremos que ellos también puedan ser partícipes de esta aventura de descubrimiento que te digo no está al final, de hecho estamos al comienzo. Ya, de esta gran, esperamos de esta gran malla, ¿cierto? De descubrimientos de toda clase que nos van a influir aquí en la Tierra. Te digo, lo importante es que muchos de estos descubrimientos van a hacer que nosotros podamos ser, organizarnos de una forma diferente, nos va a cambiar la manera de poder, entendernos a nosotros mismos, la manera de vernos a nosotros mismos, ¿cierto? Y de ver que algún día a lo mejor no somos únicos, somos parte de un gran conglomerado extragaláctico. Sería hermoso que eso pasara. Y sí, también reitero el llamado que tú haces a las personas que se motiven por la ciencia, que empiecen a hacerse preguntas. Y la NASA tiene las puertas abiertas. Muchos chilenos han hecho doctorado en la NASA, no es difícil, no es un lugar secreto, es una agencia civil donde cualquier persona puede llegar y conocer lo que están haciendo. Sí, yo quiero enfatizar eso. Todo lo que nosotros hacemos en NASA tiene que ser público, por razones de que el financiamiento nuestro viene de los contribuyentes norteamericanos. Entonces, todo lo que hemos hecho y todos los productos que podemos sacar son todos productos gratis. Y por eso les digo a la gente cuando me invitan en Chile,
yo no puedo ganar nada. O sea, yo todo lo que tengo que hacer, decir, tengo que entregarlo gratis, porque ya se pagó por eso. Entonces te digo, NASA no tiene nada clasificado, NASA es abierto, en realidad una agencia civil, como muchas otras en otros países. Entonces, hay mucha gente que piensa que estamos escondiendo información, escondiendo Es que descubrimientos, todas las ¿ya? conspiraciones nacen con la NASA, es que el lugar de las conspiraciones. Sí, te digo, nacen, pero en verdad espero que mueran aquí, Sí. debido a que, te digo, nosotros, si yo supiera algo único, único, te digo, yo me retiro NASA mañana y lo publico mañana y me hago millonario, ¿ya? Pero no sé nada especial, ¿ya? O sea, en ese aspecto, yo demuestro que en realidad no hay nada más allá, que sabemos nosotros más allá de lo que se ha publicado, ¿ya? Lo que aparece en los diarios. O en las revistas especializadas todas las semanas. Es decir, NASA, y te lo digo porque yo trabajaba por NASA en dos diferentes periodos, te puedo decir que NASA es una de las agencias más limpias, ¿ya? Más hermanables en el aspecto en que sí quiere trabajar con el resto del mundo y sí lo hacen con buen sentido, ¿ya? Y es colaborativo. En ese aspecto, ¿ya? Claro. Y eso es un poquito publicidad. O sea, algún día quiere alguien investigar cómo venir y trabajar con asuntos de NASA, que se ponga en contacto, ya sea con Ricardo aquí o conmigo a través de otra manera de ubicarme. Pero te digo que sí vale la pena, porque NASA sí es una de las organizaciones que, te digo, es muy, muy ética, ¿ya? En el aspecto en que sí. Queremos nuestra labor es simplemente descubrimiento, exploración y divulgación, y todo eso lo hacemos gratis, ya para beneficio no solo de los Estados Unidos, pero beneficio de la humanidad. Y te Claro, lo digo pero porque toda sí. la información de NASA es archivada y expuesta en lugares públicos que todo el mundo puede acceder, Sí, de hecho yo he sean de. utilizado muchas animaciones hechas por la NASA en los videos que publico en YouTube. Correcto, y sean de la ideología que sea, ¿ya? E incluso comunistas, ¿ya? Todavía pueden bajar toda la información. Entonces, en ese aspecto te digo, NASA es muy generoso porque en el fondo no es solo una agencia espacial norteamericana, pero se ha convertido en una agencia espacial de todo el mundo, en los cuales todos los beneficios van directamente, llegan a ser beneficios de la humanidad total. Claro, pero igual es natural que alguien que quiere inventar una conspiración tiene que poner un malo, y ese malo generalmente dicen que la NASA, que la NASA que inventa, pero eso es por un desconocimiento absoluto de cómo funcionan. Mario, antes de terminar, porque yo sé que ya estás muy ocupado y tienes que tener un par de reuniones, hay dos preguntas que te quiero hacer. La primera, si tuvieras la posibilidad de viajar en el tiempo y conversar con alguna persona de la ciencia, ¿con quién sería y por qué? Yo diría que me gustaría conversar con tres individuos, y probablemente cuatro. O sea, Newton sería uno de ellos, Newton, ¿ya? Debido a su percepción, estaría fascinado a entender muchas cosas que sí sabemos ahora, Newton, pero Newton, el hecho de que pudo cuantizar la gravedad, te digo, fue espectacular. Galileo, otro individuo extraordinario, Copérnico, el hecho que él nos dio todo un mundo centrado en el Sol, ¿ya? Cuando todo el mundo pensaba, por 1500 años, pensaron que el universo está, bueno, la Tierra era el centro de todo lo que conocíamos, y que incluso el Sol rotaba alrededor de la Tierra. Pero él nos propuso una forma diferente que costó que. Le costó la vida a mucha gente, ¿ya? Pero el mundo, el universo o la filosofía de Copérnico desde 1500 adelante ha sido fundamental en cómo entender el universo. Y finalmente Albert Einstein, ¿ya? Albert Einstein, obviamente un icono, ¿cierto? Dentro del entender gravedad y su esfuerzo de poder inventar o descubrir la teoría de todo, ¿cierto? La teoría de unificación del mundo macro, el universo con el micro universo, lo cual no pudo lograrlo, pero yo diría, sería interesante hablar con ellos, poder
intercambiar algunas opiniones y ver, no nosotros como individuos, pero como sociedad, como humanidad. Y obviamente ellos estarían fascinados. Me gustaría ver, por ejemplo, qué ellos piensan de Internet, ya qué piensan de la comunicación prácticamente instantánea que tenemos a través de todo el mundo. Claro, de las misiones Voyager que están más allá de la heliopausa. Sí, y el hecho de que si ellos tienen una pregunta pueden ponerla en Google, por ejemplo, y saber la respuesta inmediata. Yo diría que es transformativo el hecho de que tenemos acceso a información. Pero el punto final aquí es que en realidad tenemos acceso a mucha información, pero tenemos poca sabiduría. Eso es lo que hay que mejorar. Exacto, y ellos la tuvieron en su medida a pesar de los pocos recursos que estuvieron alrededor de ellos. Ellos pudieron tener sabiduría e invertir su tiempo adecuadamente y poder darnos, cierto, un legado a la humanidad que todavía aún continúa. Entonces, eso me genera el pase ideal para la siguiente pregunta, que es, ¿qué libros o documentales o series tú puedes recomendarle a las personas que están interesados en astrofísica, sobre todo los orígenes cósmicos, la NASA, las misiones espaciales, ¿qué puedes recomendar? Mira, para toda la gente que me escucha de habla hispana, te digo, no he vivido en lugar de habla hispana por más de 35 años, así que no estoy muy al tanto de lo que existe en español, pero me imagino que muchas de las grandes publicaciones que han existido están traducidas. Por ejemplo, en mis tiempos, y te estoy hablando cuando yo estaba en Chile, Arturo Aldunate Phillips, ¿ya?, publicaba mucho acerca de cibernética. Ya, acerca de astronomía, ¿ya?, y del espacio. Y encuentro que algunos de sus escritos probablemente eran más que nada especulativos y al borde, te diría, de lo fantástico, pero que eso no está malo, te digo, que eso ilumina la imaginación. Entonces, me imagino que hay muchos escritos en español, de autores españoles o incluso traducciones ya de libros buenos en inglés, pero yo diría que la manera de llegar a Roma, hay muchos caminos, ¿ya? Y te digo que no hay un camino, sino que hay muchas maneras de hacerlo. Yo te digo, mi influencia muchas veces a partir de leer artículos del diario en Chile cuando yo era niña, y de hecho los recortaba Qué de La buena. Tercera, del Mercurio, ¿cierto? De incluso el Clarín y cosas así que hablaban de descubrimientos del universo. O sea, me recuerdo cortarlo y tener un archivador que yo me hacía, ¿ya? Y con eso me fue dando un lenguaje, me fue dando una idea, ¿ya?, de cómo las cosas iban formándose. Y después yo tuve acceso a algunos libros mejores, ¿ya? Y después estudié física, etcétera, en el colegio, después en la Universidad de Santa María. Pero yo diría que existen los medios si la gente los quiere. No voy a endorsar algo, porque como NASA nosotros no endorsamos nada debido a que eso sería dar el favoritismo. Claro. Como les digo, lean este libro y cómprenlo o tradúzcanlo. No, porque es favoritismo. Te digo, nosotros no estamos en una posición de poder en la cual tenemos que tener cuidado, ¿cierto? En endorsar algo que a lo mejor no es tan bueno. Pero sí, te digo, en general, sí existen muchos recursos en español. Ahora, si la gente está seria en estudiar estas materias, te digo que se olviden del español porque al final va a tener que leer en inglés. Está Así todo en que inglés, exactamente. en ese aspecto aún aumenta el número digamos, libros y DVDs, o sea, de toda clase de recursos los cuales pueden usar. Pero sí, yo diría que en Chile, especialmente en Latinoamérica, bueno, en Chile especialmente hay muy buenas clases de astronomía a nivel de divulgación, ¿ya? Yo me recuerdo haber asistido a alguna en la Universidad de Chile a nivel de divulgación, a nivel de astronomía aficionada y a nivel de astronomía profesional. Entonces, digamos, no hay. De hecho, es interesante, la gente muchas veces nos dice, ah, es que no pude aprender, es que no me enseñaron, pero ¿sabe qué? Existe libertad en todos los países que la educación, ¿ya?, se puede lograr. No hay nadie que se le ha prohibido educarse, ¿ya? No hay nadie. Y no hay nadie que se le ha prohibido que lea, ¿ya?, que investigue,
que participe de toda clase de recursos hoy día a través de Internet. Te digo, Internet ha abierto las puertas porque las clases mejores, te digo, de astrofísica están todas en Internet, ya sea de Stanford, Harvard, MIT. Si alguien quiere bajarlas y escucharlas, las tienen a su alcance y completamente gratis. Entonces, en ese aspecto, te digo, si alguien dice que no puede, es porque en realidad no han buscado y no se han esforzado. Hoy día, te digo, existen recursos completamente gratis. Las mejores clases astrofísicas, ¿ya? De Harvard, por ejemplo, yo las he visto y las he bajado, ¿ya? Y conozco los profesores que las han dado, ¿ya? Y te digo, son completamente gratis. Puedes bajarlas, puedes estudiar en tu tiempo libre. Así que hoy en día, te digo, la única limitación es la limitación en nuestra imaginación, nuestro interés, nuestro deseo y dedicación. Así que yo en las notas de este episodio, en la descripción del video de YouTube, voy a dejar links a muchos de esos lugares que tú mencionaste, a algunos diarios que hablan sobre astronomía, algunas revistas de astronomía, hay algunos lugares donde la gente puede ir a ver estas clases universitarias sobre física, astronomía y cosas relacionadas. Así que, bueno, Mario, te quería agradecer enormemente que me hayas dado este tiempo para conversar de algo tan interesante como son las misiones de astrofísica y de orígenes cósmicos en la NASA. Así que muchas gracias. De nada, gracias por invitarme. Saludo a todos los oyentes y quizás televidentes que nos vean. Esperamos que se entusiasmen como nosotros estamos entusiasmados. Muchas gracias.